Sin duda, una de las noticias que ha dado la vuelta a todo México y parte de Latinoamérica es que Francisco Guillermo Ochoa ha dicho que no va más a la selección mexicana para la Copa América 2024 que se estará celebrando en los Estados Unidos. Y han salido muchas teorías y han salido muchas especulaciones acerca de este tema. El primero es que él está pidiendo permiso a la selección, vaya permiso, para ausentarse en esta Copa América o en este verano, ya que desde hace más de 10 años, 15 años, él viene teniendo estos veranos ocupados con la selección mexicana, porque siempre ha sido convocado. No siempre ha sido titular, pero siempre había sido convocado, por lo menos como tercer portero, después vino allá a ser titular. Entonces él pide que en este momento le apoyen para estar concentrado en buscar un nuevo equipo, ya que el Salernitana, que por cierto descendió, pues ya no va a continuar en ese equipo en Italia, y se habla de que podría llegar al San Diego FC, una nueva franquicia de la MLS, y que busca tener una pretemporada tranquila, una pretemporada completa, para llegar a tono y a tope a su nuevo equipo. Esa es una de las condiciones que él pone para ya no venir a la selección mexicana. Y otra de las condiciones que me parece que es viable es que al parecer Guillermo Ochoa ya no se siente tan seguro como titular en la selección mexicana, y que al ver que no será titular en la próxima Copa América 2024, pues estaría pidiendo no ser convocado por un tema pues más de ego, ¿no? Un tema más de, no sé, de liderazgo, de no sentirse cómodo el no ser el portero titular, que para mi punto de vista todavía tiene con qué ser titular, porque puede pasar lo que tú me digas en Europa, en Italia, lo que le pasó en Bélgica, lo que le pasó en España y lo que le pasó en Italia, que no fueron los mejores años de su vida como portero o titular de un equipo en Europa, pero en selección mexicana durante todo ese tiempo demostró que tiene calidad y que tiene con qué mantenerse como titular en la selección mexicana. Sin embargo, Luis Ángel Malagón ha tomado mucho terreno en el camino a ser titular de la selección mexicana, y me parece que eso es bueno, porque la competencia interna crece y por lo tanto todos los jugadores comienzan a estar a mayor calidad. Pero a esto pues tendríamos que buscar un tercer portero, y muchos se hablan de que sería el tal Rangel quien estaría tomando el lugar número 3 en la convocatoria de los porteros. Sería Luis Ángel Malagón, sería Julio González y también el tal Rangel. La verdad es que México necesita crear y generar más porteros de experiencia. Julio González, que sería el segundo portero, ayer tuvo una mala actuación con el equipo de Pumas y me parece que no está para ser titular con la selección mexicana. Sin embargo, Luis Ángel Malagón con las Águilas del América pues ha tenido un buen torneo. Ha tenido altibajos con la misma las Águilas del América en general, pero me parece que sería el único que podría ser titular hoy. El tal Rangel todavía le resta muchos años para poder pensar en una titularidad, sobre todo en un torneo internacional tan importante como lo es la Copa América, y donde te puedes medir a lo mejor de lo mejor en este continente, y que podría ser una prueba de lo que puede venirse para el próximo Mundial de 2026. Guillermo Ochoa no va más en la selección mexicana, todavía no es un retiro de manera oficial, pero podría ser el inicio de este mismo.